sentimos muy satisfechos con el trabajo hecho por los muchachos. La preparación ha sido un poco corta pues para la magnitud del evento. Sabíamos que venía gente de mucha calidad, como lo han demostrado, y pues hubiésemos querido que la preparación hubiese sido mejor. Pero desde el mes de enero empezamos la búsqueda de talentos, a recoger talentos, a mirar quién nos podía servir para este proceso. Y empezamos a trabajar acá en Bogotá con el apoyo de ligas del país como Fuerzas Armadas y la Liga de Taekwondo de Bogotá para elevar el nivel de los muchachos. Es un orgullo porque estamos haciendo historia, ¿no? Son los primeros juegos y teniendo la participación que han tenido los muchachos, entonces sé que para los próximos Juegos Mundiales van a tener muy en cuenta la Policía Nacional de Colombia. Mirando la magnitud del evento, pues además de las condiciones técnicas, tácticas que puedan tener, la experiencia juega un papel muy importante. Nuestros muchachos les falta un poco de experiencia a algunos, pero con los fogueos y los entrenamientos que hemos hecho hemos podido solventar un poco esa falencia. Es un orgullo porque igual es trabajo, ¿no? Con algunos llevamos trabajando varios años, con otros solo el proceso desde enero. Y pues ese es el sueño de todo entrenador, ¿no? Ver a sus muchachos en lo más alto del podio. Yo creo que empezar la preparación, los que ya están preseleccionados para Juegos Nacionales, seguir su preparación para Juegos Nacionales y los más nuevos empezar su proceso para empezar a formar las selecciones nacionales.